realizando para ustedes. El fin de estas conferencias es crear vínculos entre diferentes instituciones y la comunidad universitaria de la UPN, preocupados por la parte que pudiera ayudarles a su formación laboral, profesional y vinculación con sectores productivos. Nos dimos a la tarea de crear este tipo de eventos, de ferias de empleo y programas de prácticas profesionales. Una, porque hay muchas instituciones interesadas en perfiles de profesionales de la educación que la UPN forma. Y la otra, compañeros de ustedes que se enfrentan a situaciones de experiencia laboral de la que carecen para poder acceder a oportunidades de empleo. Por eso invitamos a ambos sectores, tanto la parte de prácticas profesionales como de vacantes o empleos en diferentes instituciones, que esperamos se adecúen a sus necesidades y al gusto o el desarrollo profesional que ustedes quieran practicar. En esta ocasión contamos con Cíclica, que trae un proyecto bastante novedoso y me gustaría que le prestaran atención y, por qué no, crear y abrirlos el panorama acerca del futuro profesional que ustedes, como pedagogos, como psicólogos educativos, como sociólogos de la educación, como administradores educativos, pudieran adecuarse a Cíclica. Bueno, les presento Darío Saavedra, Cíclica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Darío Saavedra, como comenta Felipe, vengo de Cíclica Educación Ambiental. Nosotros tenemos un programa precisamente de educación ambiental, obviamente, para escuelas. Trabajamos con chicos desde preprimaria hasta sexto de primaria, también trabajamos con universidades. Y bueno, dentro del programa existen otras ramas que también trabajamos con corporativos, empresas, industrias y demás, ¿no? Este proyecto nace hace 6 años, es un emprendimiento de un grupo de amigos, entre los cuales yo formo parte de ese grupo de amigos. Y pues decíamos, ok, ¿cómo podemos hacer algo por el mundo, ¿no? O sea, en este tema del calentamiento global y lo que está sucediendo con relación al medio ambiente, ¿cómo podemos aportar algo? Y bueno, yo de profesión soy arquitecto, no tengo nada que ver con la pedagogía de alguna forma, o sea, no soy un especialista pedagogo, como ustedes lo son, me imagino, pero ¿cómo podemos atacar este problema que estamos teniendo con relación al medio ambiente, nuestro contexto, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestra familia? O sea, todo se ve involucrado y afectado. Entonces dijimos, ok, vamos a buscar por la rama de la educación. O sea, yo creo que ustedes estarán de acuerdo que la educación es fundamental para el desarrollo de una persona y de cómo se forma en su vida profesional y en su vida personal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo? Ok. Bueno, esta plática se llama Sustentabilidad en mí, precisamente como para sensibilizar que todos tenemos una parte sustentable. ¿Alguien ha escuchado ese término de sustentabilidad, sostenibilidad últimamente? Está como muy de moda, ¿no? Esta onda del go green y go vegan y toda esta onda de los hashtags, ¿no? Que está como muy de moda. Pues bueno, todos tenemos una parte de relación con el medio ambiente por ser humanos, por habitar el planeta. Y la sostenibilidad pues va más al enfoque de cómo me vuelvo autosuficiente, cómo me vuelvo independiente. O sea, ¿qué tal cuando estábamos en, a lo mejor algunos todavía están en casa de nuestros padres y decíamos, ¿cómo me vuelvo autosuficiente, ¿no? ¿Cómo empiezo a ganar mi lana y cómo pues, me rento un departamento o busco una casa o me mudo con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de la misma forma es en relación al medio ambiente. O sea, ¿cómo me vuelvo autosostenible? ¿O de qué manera empiezo a practicar y a ejercer prácticas sostenibles que me vuelvan independientes de utilizar plásticos, ¿no? Cuando voy al súper, tal vez, o qué tal estos productos que ya es, o sea, no sé, compras, el otro día compré, bueno, iba a comprar un gansito, aquí, yo creo que a todos les gustan los gansitos, y qué tal que ya es, o sea, es un plástico, y luego adentro de ese es otro plástico, y luego creo que tengo otro plástico que trae una estampita, y aparte del plástico de la estampita, o sea, ya son 5 productos de plástico dentro de un consumo. Tú querías el gansito nada más, lo demás no te sirve de absolutamente nada, ¿estás de acuerdo? O sea, no te sirve de nada. Simplemente son 15 segundos los que está dentro de ti
y lo botas, ¿no? Y consumes el producto y se acabó, lo demás no te importa y lo tiraste a lo mejor y separas la basura en tu casa, o a lo mejor y se separa la basura aquí, hay ese tipo de prácticas. Pero una vez que se arroja al bote de basura, ya no es responsabilidad tuya, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que hacemos. Hola, él es Cooks, el guardián del planeta. Acompáñanos y conoce Cíclica. Somos emprendedores sociales que lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los seres de nuestro planeta a través de la transformación de hábitos, principalmente en la salud y el medio ambiente. Fortaleciendo habilidades instrumentales, sistémicas y prácticas de manera que el conocimiento logre el desarrollo sostenible, transformando la cultura e impactando a la sociedad. Fomentamos el respeto por la vida y el medio ambiente, favoreciendo el compromiso y la responsabilidad por la mejora de nuestra madre tierra. Somos expertos en aprendizaje divertido. Gracias a nuestro modelo pedagógico, sueña, aprende, sorprende, que tiene como base nuestros tres pilares que son arte, exploración y deporte. Accionamos en tres grandes rubros. Cíclica A, E, I, O, U está enfocado al ámbito escolar, introduciendo la sustentabilidad como materia dentro de la currícula del plan de estudios, teniendo como apoyo didáctico material interactivo, infraestructura sustentable y actividades del staff Cíclica para el desarrollo de los guardianes. En Motainai nos enfocamos en la reducción de la huella ambiental a través de la transformación de hábitos, fomentando climas laborales que sean de provecho para las empresas, industrias o corporativos. Nuestra fundación El Ambiente y Tú tiene como objetivo concientizar la importancia del equilibrio entre la madre naturaleza y los seres que la habitamos, conservando, preservando y restaurando nuestros ecosistemas con nuestros programas Restaura, Regresa y Chilistli, educación gratuita para todos. Concientízate y únete a esta revolución mental de carácter social, generando paz a través de la educación y despertando la conciencia de las personas y su sentido de pertenencia a nuestra madre tierra. La solución a la ecuación es la educación. Con nuestras pequeñas acciones lograremos grandes cambios. Y recuerda, ¡sueña! ¡Aprende! ¡Sorprende! Bueno, eso es prácticamente una explicación de lo que hacemos, una parte de lo que hacemos. Me gustaría volver esto como una plática, una charla entre nosotros, para ver cómo estamos, o sea, tener una referencia más o menos de lo que es. ¿A quién se le ocurre por dónde empezaría la sustentabilidad? O sea, si yo quiero, ok, me interesa esto. Me interesa la sostenibilidad, me interesa la autosuficiencia. ¿Por dónde empezaría? Bueno, pues obviamente empieza en nosotros. O sea, empieza en cada uno de nosotros de manera individual para después llegar, o sea, de lo micro a lo macro, como siempre. Igual que en los negocios, en las matemáticas, todo, ¿no? O sea, de lo micro a lo macro, ¿cómo lo llevo? Y porque muchas veces cuando decimos, ok, bueno, las estrategias del cuidado del medio ambiente y del planeta, lo vemos como muy externo y vemos, ay, pues sí, un captador pluvial, ¿no? ¿Cómo le hacemos para volvernos sustentables? No sé, como, o sea, a nivel casa o a nivel escuela o lo que sea. Un captador pluvial, ok, sí, es buenísima idea, ¿no? O paneles de energía solar, celdas fotovoltaicas, etcétera, etcétera, ¿no? Son soluciones tecnológicas súper buenas, súper interesantes y de mucho impacto, ¿sí? Pero antes de eso, o sea, antes de digerir todo eso de las ecotecnologías, hay que empezar a digerir términos de manera individual y empezar a interpretar como foquitos de conciencia, ¿no? Lo que platicábamos ahorita del gansito, o sea, a lo mejor ni siquiera lo vemos, pero es la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con el PET? El PET, somos, no sé si sepan, pero México es el consumidor número uno en botellas de PET. ¿Saben qué es el PET? Sí. El plástico, ¿no? El de las botellas. Porque, digo, no está mal tomar agua en una botella de PET,
pero hay que ser conscientes de que cada vez que estoy comprando algo, pues son diferentes plásticos los que van, ¿no? Y son, o sea, no es solamente mi consumo, sino el impacto que estoy teniendo en cada uno de mis consumos. Entonces, yo creo que la sustentabilidad empieza por cada uno de nosotros, de ser conscientes de qué está sucediendo, qué estamos comprando, qué estamos consumiendo, a qué lugares visitamos, etcétera, etcétera. Y dentro de todo eso, empezar a abrir unos ojos de decir, ok, voy a ir al cine hoy, ¿no? Y a mí me encanta pedir palomitas y me encanta pedir refresco y todo. Y ya estoy en el cine y estoy comiendo y termino de comer y lo desecho. Y les aseguro que muy pocas veces empezamos a observar qué es lo que en realidad estamos haciendo. Estamos generando un impacto en cada acción que hacemos. O sea, tanto en temas sostenibles, sustentables, como a nivel individual. O sea, cada acción cuenta. Cada cosa que hacemos cuenta. Entonces, bueno, yo creo que por ahí empezaríamos. Todo el proceso que lleva, o sea, miles de años para que se genere el combustible fósil que es el petróleo, que pues, todos sabemos que casi todo se hace con petróleo, todo el esfuerzo o todo el proceso que lleva, y después todo el proceso logístico de las empresas para desarrollar productos como plástico, o sea, la logística de que un barco llega para acá, entonces se recorre y carreteras, etcétera, 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 para que llegue al supermercado. En este caso, el ejemplo que poníamos era el gansito. Entonces, llega al supermercado, llega al Oxxo, y nosotros llegamos al Oxxo, compramos el producto y ignoramos todo ese proceso que sucedió para que tengamos lo que tenemos en la mano, que es un gansito, a final de cuentas. Y a nosotros nomás nos importa satisfacer, o sea, nuestras necesidades a nivel corporal, que está buenísimo, pero ignoramos todo este proceso que tuvo que pasar para que se consolidara el plástico que tiene el gansito. Que a lo mejor suena como algo muy, muy dramático de que, ay, bueno, pero pues es que ni modo que ya no comamos gansitos, ¿no? Pues claro que no, vamos a seguir comiendo gansitos toda la vida o botellas de PET, etcétera, etcétera. Lo importante es que tomemos conciencia cada vez que lo hacemos y que cada vez que lo estamos haciendo tenemos un impacto, ¿no? O sea, no sé si han visto proyecciones de la ONU y de cuestiones ambientales a nivel mundial, global, nacional, todo. O sea, todas las proyecciones determinan una fecha como un deadline que en el 2050, o sea, el 2050, ¿cuánto es de aquí al 2050? ¿32 años? O sea, pónganse a pensar, ¿cuánta edad voy a tener de aquí al 2050? Si son la edad que tengan, más 32. Y en el 2050 toda la proyección de cuestiones ambientales ya es como un deadline súper, súper, súper alarmante, ¿no? O sea, en el 2050 hay muchas cosas que van a empezar a desaparecer y las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Y de qué se trata Cíclica y de qué se trata el modelo pedagógico que tenemos y el libro? O sea, es precisamente empezar a llevar a las escuelas desde un núcleo que son los niños, es como nuestro enfoque principal, los niños. Ellos en realidad, o sea, es impresionante, ellos están encargados de que las cosas tomen otra dirección, ¿no? Y también nosotros, al fomentar y al ser conscientes de que esto está sucediendo y de estar conscientes de que cada vez que hacemos algo tenemos un impacto, como ya lo hemos estado diciendo. Ok, entonces, es importante también tener un conocimiento o una referencia de dónde estamos y qué hacemos. O sea, esa pregunta, hacérnosla a nosotros mismos, de dónde estoy y qué hago, a lo mejor también para otras cuestiones, ya sean económicas, laborales, pero en este aspecto, ¿en dónde estoy y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aportando? ¿Estoy aportando hoy o no estoy aportando hoy? O sea, al final del día, ¿qué voy a decir? Ok, tuve a lo mejor un consumo de 20 plásticos el día de hoy, o en cuanto a alimentación, hoy comí esto, esto y esto. O sea, ¿en dónde estoy y qué hago? ¿Estoy aportando o no estoy aportando? ¿Me estoy beneficiando o no me estoy beneficiando? Es pura conciencia. Bueno, ahí hay otro bullet point que sería el análisis y meditación, pero no tanto como esta meditación tradicional de y me pongo a meditar todos los días, porque a lo mejor a alguna gente de ustedes no les gusta meditar, pero digamos como en la meditación de mis acciones, ¿no? En este aspecto. Y si voy a dar un ejemplo, o sea, si alguno de ustedes tiene un hijo o tiene un sobrino o tiene algún amigo así pequeño, o sea, ¿qué mensaje estoy dando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy dejando? En realidad, ¿qué estoy haciendo por mejorar las cosas, ¿no?
Y bueno, la autocreación y la creatividad creemos que son cuestiones súper importantes porque todo el tiempo tenemos que estarnos renovando, ¿no? O sea, todo el tiempo nuestra persona, o sea, no puede quedarse obsoleta durante nuestra vida y decir, bueno, ya, yo soy Juanito y desde los 10 años hasta los 70 que fue mi vida, fui esta persona, ¿no? O sea, todo el tiempo hay que estarnos renovando y todo el tiempo hay que estar investigando y todo el tiempo hay que estar conociendo qué está sucediendo con el mundo. A lo mejor a algunos les interesa la política, a algunos les interesa la economía. Pero el problema ahí con eso es que no, a lo mejor no puedes ser un partícipe activo de algo que estás revisando en el periódico, ¿no? Pero en la sustentabilidad, en el apoyo al medio ambiente, puedes ser súper activo todos los días. O sea, tú eres uno de, digamos, como de los actores principales en este término, ¿no? Y no tienes que firmar nada, no tienes que hablarle a nadie, no tienes que solicitar nada. Simplemente es decir, ok, estoy atento, soy una persona consciente, soy un mexicano consciente y hago que las cosas cambien por mí mismo, porque yo puedo, ¿no? O sea, yo solo puedo. Y bueno, parte del plan y también del modelo pedagógico es cómo transformamos hábitos. No vamos a cambiar el clima. O sea, no podemos hablarle a quien esté encargado del planeta Tierra o de la galaxia y decirle, oye, compadre, pues ¿sabes qué? Ya estamos teniendo muchos problemas de calentamiento global, ya la Tierra ya subió un grado en los últimos 100 años, si seguimos así para el 2025, varias partes de, no se sabían, pero de varias partes de Nueva York, Sevilla, etcétera, se van a empezar a inundar, ¿no? No podemos decirle eso, es decirle, oye, pues ya cambia el clima, no les hagas gacho, échanos la mano, no vamos a cambiar nosotros, tú cambia. No podemos hacer eso, pero sí podemos transformar nuestros hábitos y podemos cambiar de manera individual, ¿no? ¿Qué pasa con la alimentación? También es otro tema súper importante. A veces cuando vamos y comemos decimos, ay, pues ya comí, ya llené, ¿no? ¿Pero qué estoy comiendo? O sea, ¿en realidad es eso lo que mi cuerpo necesita en este horario? ¿En realidad es eso lo que mi cuerpo necesita en cuestiones nutritivas, en cuestiones de carbohidrato, proteína, etcétera, etcétera, ¿no? Y pongo ahí el ejemplo de la carne, que pues, es lo que decíamos al principio, que todo esto de go vegan y estos hashtags están como muy de moda y son buenos, pero es un extremo. O sea, podemos equilibrar sin ser extremistas, ¿no? El tema de la carne es algo que a mí me sorprende mucho porque no sé si han escuchado que se necesitan, creo que 10.000 litros aproximadamente para producir una hamburguesa de estas que te comes en Burger King o en McDonald's, lo que sea, ¿no? O sea, yo también al principio decía, órale, ¿cómo es esto de que, o sea, le inyectan 10.000 litros a la hamburguesa y entonces sale? O sea, yo no me quedaba claro ese concepto hasta después que empecé a investigarlo hace unos años y toda esta onda. Pues claro que no. O sea, el principal motivo es que, por lo menos en nuestro país, bueno, y también a nivel global, el 70% de los recursos de agua son dirigidos a la agricultura y a la ganadería, ¿no? En especial a la ganadería. Y a nivel global creo que es más del 70%, es como el 75%. No sé si han visto estas granjas de vacas genéricas en Estados Unidos, si alguno de ustedes ha visto el documental de Cowspiracy, por ahí, se los recomendaría este Netflix. Pero son ya, o sea, es impresionante, son unas granjas así gigantes, hectáreas, 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 hectáreas de vacas que nutren durante cierto tiempo y después las mandan pues para hacer producción de carne. O sea, la carne que compramos en el súper, la carne que compramos en la hamburguesería, en los tacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el agua de nuestro planeta, la que queda potable, se está yendo a ese recurso. Y el chiste no es decirles, oigan, ya no coman carne, ¿eh? Porque se va a acabar el mundo. Y si comen carne me enojo con ustedes. Pues no, obviamente no. Eso es ser extremista y no es aportar. El chiste es que entendamos, que fue el primer foquito que prendimos, que es la conciencia. Y una vez que entendamos eso, pues podamos decir, oye, pues a lo mejor dentro de los 7 días que tienen la semana, 3 días consumo carne, o consumo todos los días, que no sería lo ideal, pero una vez al día, ¿no? No 3 veces al día, tal vez, podría ser. Bueno, el consumo tiene lo mismo. Cuando voy al súper, cuando voy a la tienda, o sea, soy un consumidor consciente, en realidad lo que estoy comprando lo necesito. O sea, hay muchas veces que pues el consumo nos atrae y no lo, o sea, yo no me excluyo de eso. Hay veces que vas a la tienda y dices, órale,
qué padre, como que se me antoja comprar eso, pero, híjole, pues en realidad, ¿en qué me serviría, no? O ¿para qué lo voy a hacer? O tengo hambre y voy a comprar esto y compro muchas cosas y ya no me como nada al final y termino desperdiciando, etcétera, etcétera. O sea, el consumo también es súper importante y sobre todo fomentar prácticas de consumo local, ¿no? Siempre que pueda, voy a consumir local, no voy a consumir gringo, no queremos gringo, ¿ok? Y bueno, el último concepto sería el de la autosuficiencia. Este es un concepto sumamente utópico, o sea, en realidad, volverte autosuficiente como tal, yo creo que es algo imposible, porque al ser humano somos dependientes de muchas cosas y en este estilo de ciudad, de vida de ciudad, pues somos súper dependientes de todo, o sea, incluso ahorita, o sea, estamos dependiendo de la luz para poder tener esta charla, estamos dependiendo de internet, estamos dependiendo de muchas cosas, dependemos absolutamente todo el tiempo de algo, ¿no? Pero, ¿de qué manera voy quitándome esas dependencias, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Ese es un concepto súper importante. ¿Alguien vio la película de Into the Wild? Bueno, también se la recomiendo, es muy buena. Pero bueno, en esta película es un chavo que decide radicalizarse por completo y dice, bueno, ya me voy de la ciudad, me choca todo el sistema, ya no quiero nada, me voy a volver autosuficiente y voy a vivir de la madre naturaleza. O sea, eso es un extremo que yo creo que vemos muy a menudo, ¿ok? Ok, ¿vas a hacer eso? ¿Con qué plan? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué? O sea, el chiste no es nada más decir, ya me voy. No, es ser conscientes dentro de lo que existe, de lo que es, ¿de qué manera cambio? O sea, ¿de qué manera aporto estando aquí en la ciudad, estando en mi trabajo, estando en mi escuela, sin tener que irme allá? No, para no hacerlas largas, al final de la película, ¿en qué me beneficio? O sea, con todo esto, ¿qué creen que haya beneficios? ¿Creen que haya beneficios? ¿Creen que exista un beneficio al empezar a detonar este concepto de la sostenibilidad, a empezar a detonar en los niños, en los universitarios, en los corporativos, en las industrias, el simple concepto de la conciencia que tenemos todos? ¿Creen que haya un impacto positivo o negativo? Positivo, ¿no? O sea, obviamente. Y a lo mejor no es una cantidad monetaria la que, oye, que pues ya le estoy echando muchas ganas con esto de la autosustentabilidad, pero pues nomás no. No me echas una ayuda o un dinero o algo así. Pues obviamente no. O sea, la recompensa no es palpable, no es tangible, no se huele, no nada. La recompensa es sumamente interna de satisfacción y desarrollo. O sea, en realidad convertirnos en lo que somos, seres humanos del planeta Tierra, eso es lo que somos en esta experiencia, eso es lo que somos y lo que vamos a hacer. Entonces el beneficio es para ti y para tu contexto, a lo mejor para tu familia, a lo mejor para tus hijos, a lo mejor para tus familiares, amigos, etc., ¿no? Bueno, ¿okay? Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, como ven, es un proyecto bastante interesante. Suena interesante hacer esa transferencia de conocimiento, el método pedagógico idóneo para hacer esa transferencia. Entonces, por ahí también creo que va un reto para los pedagogos, psicólogos educativos, bueno, para todas las profesiones que forma esta universidad. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes.